Ahí tiene la imagen de Evo Morales, presidente de Bolivia, derrocado del poder, obviamente. Ha sido un golpe de Estado, aunque le llamen de otra forma. Vi que incluso algunos intelectuales estadounidenses han dicho esto es un golpe de Estado porque ya no nos permiten llamar a las cosas por su nombre. Pero cuando son los guardias que te dicen que usted tiene que irse, los guardias, entonces eso no es otra cosa que golpe de Estado. Ahora mismo se encuentra en México, pero la situación de Bolivia es una situación muy compleja, muy complicada. Asesinatos, desapariciones, atentados contra periodistas. Estoy siguiendo varias cuentas de periodistas internacionales que van narrando en su cuenta de Twitter lo que va ocurriendo, tomando medidas de previsión. Por ejemplo, hay uno de ellos que dice cuántos muertos ve cada día. Ayer vio 11 muertos y va ahí los enfoca y dice, señores, nunca he sido amante de mostrar los cadáveres generalmente cubiertos con esos trajes típicos bolivianos porque son en su mayoría indígenas. Quisiera enfocar en esta primera parte, aunque viene por un libro que pone a circular Elías Acosta Matos, pero como filósofo, pero además Elías digamos que un académico en temas internacionales, estudia, analiza, pondera y muestra las relaciones de poder, sobre todo en este continente. Así que, Eliades, agradezco tu presencia aquí esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, Edith, por la invitación. Eso de que nos quiten el nombre, ya un golpe de Estado no es golpe de Estado. Bueno, eso forma parte de una corriente que ha venido instaurándose desde los años 60 en el pensamiento político latinoamericano y mundial, que es lo políticamente correcto. Surgida inicialmente en el campus, en las universidades norteamericanas, como una forma de contracultura contra el discurso hegemónico, generalmente blanco, machista, hegemónico, imperialista, colonialista, pero que luego fue derivando fue mediatizándose esa herramienta de criticar el lenguaje para criticar la realidad, absolutizándose, ya no se critica la realidad, ahora se basa todo en el análisis del lenguaje, y terminó en manos de quienes precisamente, contra quienes esa teoría debió de haber dirigido sus esfuerzos. En ese caso, no es nuevo que se llame a un golpe de Estado la encrucijada. Por ejemplo, usted va a CNN y la CNN tiene una especie de presentación para la situación en Venezuela, que es muy dramática. Usted oye casi un sonido apocalíptico de fondo, hay imágenes terribles y dice crisis en Venezuela. Pero usted va ahora a ver la situación de Bolivia y ve la presentación, la etiqueta que tiene CNN y le dice la encrucijada de Bolivia. Quiere decir, no es crisis, no es golpe, no es fascismo, no es racismo, no es asesinato masivo, genocidio, es encrucijada. Qué nombre tan bonito. Una encrucijada es una cosa No que cuando uno va crucijada. al bosque a pasear, a hacer un picnic, se encuentra una encrucijada y dice, ¿por dónde cojo? ¿Por aquí o por acá? Aquí, por ejemplo, a los robos, cuando dice, cuando alguien roba, dice desvío de recursos. Desvío de recursos o intercambio de disparos, otra Ah, forma sí, intercambio de también disparos. muy políticamente correcto de decir lo que en otro lenguaje se diría ejecución sumaria o ejecución extrajudicial. Entonces, ¿a quién sirve el lenguaje políticamente correcto? A los que no quieren que nosotros critiquemos los crímenes que se cometen a diario y que en Bolivia están siendo muy visibles. Nosotros estamos viendo imágenes en Bolivia que pensábamos que habían quedado atrás para siempre en las dictaduras de América Latina en los años 70, a principios de los 80. Estamos viendo de nuevo un remake de lo que vimos con Pinochet en el 73 al derrocar el gobierno de Allende. Estamos viendo desapariciones, porque fíjate, esos 34 muertos hasta el momento son los muertos contados, no los que se han ocultado, y tampoco las desapariciones. Se habla de decenas de desaparecidos. Entonces, estamos ante una situación en la cual ningún demócrata, ninguna persona decente, ninguna persona bien intencionada del mundo, independientemente de su ideología, puede estar de acuerdo con esto. Que se haya hecho con la hoja de parra de un informe de la OEA, que es un informe manipulado, pero que además nunca mencionó la palabra fraude. Porque yo cada vez que discuto con alguien que me dice, eso no es un golpe, yo le digo, tú te leíste el informe de la OEA y generalmente no se lo han leído. Sin embargo, lo usan como hoja de parra para tapar las vergüenzas del golpe. Y en el informe de la OEA no se dice en ningún momento que hubo fraude, se habla de irregularidades. Y yo me pregunto, ¿en qué elecciones del mundo no hay irregularidades? Y lo que llama es a que no puede certificar las elecciones debido a esas irregularidades y que se había que convocar a una segunda vuelta de elecciones o unas nuevas elecciones. A todo eso estuve de acuerdo Evo. Y sin embargo, el golpe siguió adelante
y sin embargo el golpe sigue matando. Sí, de hecho, recordemos que ya había anunciado elecciones nuevas cuando se produce el llamado de los militares y los policías. Yo digo que eso es contagioso porque en América Latina, y esa es otra cosa, Eliades, parece que los procesos suelen ser repetidos para los países. Nuestros países tuvieron dictaduras al mismo tiempo. Nuestros países salieron de las dictaduras más o menos por la misma temporada. Nuestros países tuvieron un momento de florecer de la izquierda en un periodo determinado. La ultraderecha ha entrado casi como que usted lo ve en Brasil, usted lo ve en Ecuador, usted lo ve en Bolivia, lo vemos en Chile. Entonces, que este momento, ese accionar de los militares y los policías en Bolivia, se suponían cosas del pasado donde los golpes de Estado, pero tenían como otras características. ¿Cómo es la diferencia que tú ves y hasta qué punto eso es un precedente nefasto para los demás países? Mira, primero, ¿por qué se dan golpes de Estado? ¿Por qué se reprime como se está reprimiendo en Ecuador o se está reprimiendo en Chile? Porque ya por los métodos convencionales de mantener controlada a las sociedades ante el neoliberalismo, las desigualdades, la miseria, la falta de oportunidades de los jóvenes, el desempleo, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de acceso a la cultura, ya usted no puede controlar la sociedad de la misma manera que lo ha venido haciendo hasta ahora. Tiene entonces que sacar del closet al gorila y tiene que darle la orden de matar o de reprimir y de torturar o de violar, que es lo que está pasando también en todos estos países. Entonces, lo que estamos viendo es, Edith, el remake, el 2.0 de las mismas dictaduras organizadas por las mismas fuerzas imperialistas y oligárquicas neoliberales en América Latina, que nunca, nunca, nunca renunciaron a reprimir, a matar y a dar golpes. Sencillamente, cuando el ambiente internacional no les fue propicio y ellos lograban mantener un control, se replegaron, se pusieron la máscara democrática, hicieron muchas promesas de que nunca se volvería al pasado y estamos viendo ahora el pasado llegando, asesinando a diestra y siniestra. Asesinando con la complicidad de la OEA, que además ha quedado descaracterizada definitivamente en este continente como un ministerio de colonia y además inmoral, porque lo que está haciendo de certificando elecciones y diciendo que este sí y este no, no son prerrogativas de la OEA. Segundo, lo está haciendo de una manera servil a los intereses de los Estados Unidos y en contra de los pueblos. Y luego también estamos viendo la gran prensa internacional callando, que no tiene corresponsales. En Venezuela, cualquier persona sale de su casa con una banderita y tiene 10 corresponsales arriba, acribillándolo con los flash de las cámaras. En Bolivia, en El Salto, en el epicentro de los crímenes de ayer, que hubo 11 muertos, había 2 corresponsales. Un mexicano representando a una empresa de noticias francesa y un argentino. Dos, algo que tiene repercusión mundial y que además la humanidad debía de reprochar. La Unión Europea, silencio. La Bachelet ni se ha enterado de lo que está pasando, ni en Chile, ni por supuesto no se ha enterado de lo que está pasando. Sí, hemos visto más de 200 sobres ciegos en Chile. Correcto, porque además, fíjate, esas son técnicas represivas que no son casuales. Si tú me dices que un balín le dio a un joven por aquí, a otro por allá, bueno, puede ocurrir. Pero que 200 personas hayan sido cegadas de forma deliberada te demuestra que son técnicas represivas estudiadas en la Escuela de las Américas. Para aterrorizar. Se forman esos militares. Además, quiero agregarte algo. El general William Calimán, el de Bolivia, que le pidió... Ese architraidor que hace poco circuló la toma de posesión de él cuando es nombrado jefe del ejército y jura, dice que es lo más honroso que le ha pasado servir al pueblo y al gobierno de Evo Morales. Ahí está en YouTube, para el que lo desee, para que aquilate lo que es un traidor. Ese señor ya desapareció de escena. Ese que fue el que le recomendó, entre comillas, con una pistola en la cabeza a Evo que renunciara, ya está de incógnito en los Estados Unidos con $1 millón que le dio el encargado de negocio de la embajada norteamericana en La Paz. Los jefes militares altos, $1 millón a cada uno. Los jefes policiales, $500 mil a cada uno. Para que no nos vengan a hablar de democracia. Vamos a ver cómo le fue a Almagro cuando llegó a Paraguay. En Asunción le dieron una bienvenida en todo su ritmo. Ustedes van a ver cómo los recibieron. De hecho, tenía una actividad en una universidad y no pudo desarrollarla porque los estudiantes no lo dejaron. Vean ustedes. Oh,
Universidad del Pacífico en Paraguay, en Asunción, exactamente el 19 de noviembre del 2019. Acabamos de ser echados de una conferencia en la que no pudo participar gracias a la presión de la gente del pueblo, que es consciente, que se moviliza en contra de la presencia de alguien tan degradante y tan terrible para Latinoamérica como es Almagro. Nosotros estábamos ahí y fuimos testigos de cómo quisieron ocultar la presión ciudadana, diciendo que él no vino, pero que tenía buenas intenciones, que tuvo buen corazón y que por motivo de su agenda no pudo participar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, lo que haría el doctor Francia, y era no dejarle pisar una universidad, ni siquiera en la frontera. Así que estamos firmes, somos solidarios con el pueblo de Bolivia y todos los pueblos latinoamericanos perjudicados por el impune hasta ahora de Almagro. Luis Almagro se haga responsable de los 27 muertos que ya van el día de hoy desde el golpe de Estado en Bolivia. Tus manos tienen sangre, basura, sos cómplice del golpe que está matando a gente inocente, sos cómplice del golpe que atentó contra la democracia, tú no tenés vergüenza. Con 30 muertos en Bolivia, militares en las calles, Chile, están reprimiendo a muerte, más de 25 muertos en Chile. Ni se gusta, vienen a festejar el crecimiento de un criminal de lesa humanidad como Almagro. Luis Almagro, vas a pagar muy caro y los pueblos te van a cobrar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Edith Febles, La Cosa Como Es. Y finalmente en este bloque, Elías, ese es uno de los problemas que tenemos, los órganos que se suponen que son órganos internacionales, que agrupan a los países con propósitos como la democracia, como es la OEA, tienen un papel muy triste porque la OEA se ha quedado totalmente en silencio frente a lo que ha ocurrido en Chile. Por ejemplo, uno ve más de 200 jóvenes sin sus ojos. Eso es horrible. Yo no pongo esas imágenes porque lesionan y lastiman. Tampoco pongo los muertos de Bolivia. Pero ustedes pueden entrar y poner Bolivia, sobre todo en Twitter, y van a encontrar con periodistas independientes. Les sugiero que busquen periodistas independientes que están en Chile y en Bolivia reportando. Y entonces, ¿por qué la OEA con este silencio? Con dos personas sin visión en Venezuela, Almagro estuviera haciendo un lío. Mira, la OEA es como un canciller cubano, ¿no? Un ministerio de colonias norteamericanas. O sea, una entidad que no se dedica ni a unir a los pueblos, ni a propiciar el avance, el desarrollo, la paz y la coexistencia, la cooperación y la integración latinoamericana y caribeña, sino a que los pueblos de una manera servil cumplan los dictados de Washington y permitan que se siga saqueando por neoliberales y por empresas norteamericanas los recursos nacionales. Porque el golpe contra Evo tiene que ver con el gas y el golpe contra Evo tiene que ver con el litio. O sea, son dos de las grandes riquezas de Bolivia que estaban en manos del pueblo, que habían logrado un resultado económico que ningún gobierno de la región neoliberal emuló con él ni pudo superarlo. La tasa mayor de crecimiento de esta región, que sacó 3 millones de hombres y mujeres de la pobreza y que creó una cantidad de escuelas, universidades, caminos, empresas tremendas. Sobre todo dirigido a los indígenas, a las los pueblos originarios que son, siempre han sido durante más de 500 años olvidados y pisoteados en estos países que tienen ese componente étnico. Entonces la OEA no nos sorprende, la OEA es lo mismo que siempre fue, y la OEA hizo ese papel contra Cuba en un momento determinado y lo hizo y lo sigue haciendo contra Venezuela hoy. Ahora es con Bolivia, ha callado ante Ecuador, ha callado ante Chile, yo creo que más obvio no puede ser. Entonces los ingenuos, los seráficos, la gente que vive en las nubes, siempre viendo las cosas hermosas de la política, que generalmente son maquilladas, tienen suficientes argumentos ahora, cuando la OEA se ha quitado la careta, la máscara democrática, y ha mostrado el monstruo que es debajo, y que lo que está sucediendo en estos países, ella es culpable también. Yo creo que es el momento de enterrar definitivamente ese zombie en la OEA. Bueno, vamos a seguir pendientes de esto. Yo cuando regrese de la pausa vamos a tratar, precisamente decía cuando comenzaba esta entrevista con Eliades, que generalmente los países de América Latina han tenido un desarrollo parecido, similar. Bueno, porque la conquista nos llegó al mismo tiempo, es las mismas características, en algunos países los indígenas sobrevivieron algunos, en otros no, como en el nuestro, pero en sentido básico la historia, los tiempos de la historia están marcados ahí al mismo tiempo. Entonces, tengo este libro de Eliades, que es Machado, Batista y Trujillo, es la temporada de la dictadura,
obviamente vamos a encontrar esos elementos comunes, y Eliades en este caso lo ha titulado Fugas Equivocadas. Vamos a ver de qué va este libro, que nos pone una vez frente a esas temporadas, en este caso triste para América Latina. Hago el cambio y cuando regrese estamos sobre esto.